Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal. ¡Es gratis! Y así no te perderás ninguno de mis vídeos. ¡Alerta, alerta! ¡Mis bellies están malitos! ¡Ay, mi madre mía, amigos! Hoy mis bellies amanecieron malitos. Tengo a Sleepy Bus con fiebre, a Lisachu con un montón de moquitos y a Punky Pink con alergia. ¡Ay! Tenemos que buscar una solución a esto. Así que hoy toca día de vacunación. Pero no se preocupen, pillamigos. Ya tenemos aquí... ¡tachán! La vacuna Go Ya de los bellies. Por si los moquitos, por si la fiebre y por si alergias. Así que ya podremos preparar unas fantásticas vacunas para curar súper rápido a nuestros bellies. ¡Wow! ¿Qué les parece si la abrimos y vemos qué es lo que trae y cómo funciona? Y ¡tachán! Aquí tenemos todo lo que trae nuestra vacuna Go Ya. ¡Oh, pillamigo! Fíjense qué chula está esta inyectadora en forma de pistola para pincharle el pompi a nuestro bellies. Seguro no le dolerá nadita. ¡Ay, está chulísima! También nuestra vacuna Go Ya trae estos tres sobrecitos de purpurina mágica y milagrosa que servirá para curar a nuestro belly de todas esas molestias cuando se ponen malitos. Tenemos también la cartilla de vacunación donde debemos rellenar los datos. Tenemos una monísima cajita de curitas. Vamos a ver las curitas que trae dentro. ¡Oh, miren! ¡Trae un montón de curitas! ¡Wow! Vamos a ver todas las que trae. ¡Ay, oh, están chulísimas! ¡Yay! ¡Miren qué monada! ¡Estás con carita! ¡Wow! Seguramente esto ayudará muchísimo a nuestros bellies a que se le alivie el dolor de ese molesto pinchazo. Pero estoy segura que no le dolerá nadita, nadita. Luego también trae esta cajita de compartimientos donde debemos colocar la purpurina. Fíjense, viene con este cartoncito, lo retiramos y nos quedan estos tres compartimientos para poder rellenarlos, como les comenté, de la purpurina que vienen los sobrecitos que les mostré anteriormente. Así que pongámonos manos a la obra a crear estas maravillosas vacunitas para cuidar a nuestros bellies. Bueno, para empezar a preparar nuestra vacunita, lo primero que debemos hacer es vaciar la purpurina dentro de estos compartimientos. Aquí nos indican que el primero debe ser morado, luego el azulito y luego el amarillo. Así que voy a ello. Ya tenemos casi lista la vacuna. Para terminar de prepararla necesitaremos un poquito de agua. Entonces, cogeremos nuestra inyectadora. La mojaremos un poquito la puntita en el vasito de agua que tengamos y luego lo pondremos en el compartimiento para cargarlo con un poco de purpurina. Y ya estaría lista nuestra vacuna para poder pinchar en el pompis a nuestro bellies. Así que vamos a ello. La primera en ser vacunada será Lisachu, porque la purpurina morada es para los moquitos. Así que ya la tengo aquí preparadita. Vamos a apartarte un poquito el pañal y vamos a desinfectarte. Primero con un poquito de algodón. Muy bien. Y preparar el pompi para recibir el pinchazo. Que no dolerá nadita, no te preocupes. A ver, lo ponemos aquí y ¡pum! ¡Ya está! ¡Vacunada! Muy bien, verás cómo te vas a poner buena súper rápido. ¡Ya está listo, Lisachu! ¿Verdad que no dolió nadita? ¡Ay! Ella estaba muy asustada, pero al final no le dolió nada. Vamos a ponerte una tirita. A ver, que te ponga aquí. Pues ya está. ¿Ves que vas a estar súper bien? ¡Ay, miren qué linda la tirita! Vamos a colocarle ya su pañalito y su gorrito para que no tenga frío. No se vaya a poner peor. Listo. Así ya estás abrigadita. Ahora sí. Ya puedes ir a jugar con tus hermanitos. Voy a rellenar tu cartilla. Como ya está vacunada, ahora nos toca rellenar su cartilla de vacunación. Así que vamos a colocar su nombre aquí. Lisachu.
Lisachu. Y ponemos la fecha de vacunación, que sería hoy 29 de marzo. Muy bien. El siguiente en ser vacunado será el valiente de Sleepybus. Así que ya tenemos el agua aquí. Y tenemos la purpurina azul, que es para la fiebre. Así que vamos a pincharle el pompi rápidamente. ¡Listo! ¡Vacunado! ¿Te dolió? ¡Qué va! No te dolió nadita. Pero por supuesto te vamos a poner también una tirita. Miren, está súper chula con un besito. Para que se ponga pronto muy bueno. ¡Listo! ¡Estás listo, mi amor! Vamos a rellenar su cartilla de vacunación. Sleepy... ¡Uy, que no me marca el boli! Es que este cartón es como difícil de marcar. Ok, vamos a poner la fecha de hoy. A este le vamos a poner 2021. En la de arriba no puse 2021 porque lo pueden poner así, pero también lo pueden poner así. Entonces ya está. Ya hemos marcado también la de Sleepybus. Ahora le toca el turno a... ¡Punky Pin! ¡Ay, Punky Pin! No te preocupes. Con esta vacunita te vas a poner buena pronto, ¿vale? No, no te preocupes. No dolerá nadita, nadita. ¡Ay, Punky Pin está preocupada! Tiene miedo a la vacuna. No le hace ninguna ilusión. Pero ya le digo que no le va a doler nadita, nadita. Así que vamos primero a desinfectar el Pompi con un poquito de algodón. Muy bien. Y ahora sí vamos a prepararle su vacunita. ¡Genial! Y la mojaremos en la purpurina amarilla, que es para las alergias. Porque Punky Pin, madre mía, mira cómo tiene la cara llena de ronchitas. ¡Ay, mi madre! Pues vamos a pinchar. ¡Ay, no te muevas, cariño! ¡Tranquila! ¡Listo! ¿Ves que no fue nada? ¡No dolió nadita! ¡Ay! Ella que estaba tan asustada. Vamos a ponerte una curita súper chula. Para que no te duela más. Ay, es que Punky Pin me salió cobarde, Punky Pin. Muy bien, apuntemos en la cartilla la vacuna de Punky Pin. Punky Pin. Muy bien. Y ponemos la fecha de vacunación. Ya están Sleepybus, Lisachu y Punky Pin vacunaditos. Espero que se pongan buenos súper pronto. Y seguiré vacunando al resto cuando se pongan malitos. Espero que te haya gustado el video. Si es así, déjame tu like. Y no olvides suscribirte al canal. Te invito a que te pases por mi cuenta de TikTok y de Instagram, que tengo videos súper divertidos que seguro que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!